Nada, todavía no me llega el hardware, así que arrancamos con otro nuevo episodio. Puse un contador acá, de a poquito, para ir de a poquito, ir sumando los follows que necesitamos acá en Kick. Nada, detalle nomás. Obviamente para YouTube esto no aplica, no tendría nada que ver con lo que van a ver en YouTube, pero bueno, está el link ahí. Para entrar a Kick, va a estar abajo en la descripción, cualquier cosa. Bueno. Iniciamos. Hoy vamos a estar instalando y viendo cómo instalar, cómo modificar un mod AO Drag. Sí, salió la versión AO Drag. No estamos con cualquier versión, porque tenemos versión AO Drag 9, AO Drag 8. Ya vimos algunas de esas últimas, así que vamos a ir a una versión un poco más vieja de AO Drag. Así que nos vamos a ir a un AO Drag 7.7, que es prácticamente igual que la versión 7, que también está liberada. La versión 7 está liberada y la 7.7 también. Vamos a partir de la 7.7 porque es un poquito más corregida sin ser demasiado moderna, por decir así. Bueno, continúo con las luces. Día de hoy. Y además que vamos a hacer el reparto de noticias que hoy. ¡Uy! Pasaron muchas noticias, ¿eh? Pasaron muchas noticias. Alguno capaz que todavía no está enterado. Así que va a estar interesante. De paso, tengo que hacer mea culpa y decir que. Yo sé que nadie se quejó, nadie se quejó, pero realmente. Cuando no tengo pie para hablar, hablo cualquier porquería y lo sé. Lo digo por los directos anteriores que me la paso hablando a posta. No sé si a alguien le entretiene, podemos seguirlo haciendo, pero. ¿Viste? Como de golpe, ¿por qué me hablo de? ¿Por qué me pongo a hablar de psicología? Yo no sé, no soy psicólogo, en primer lugar. No soy psicólogo, ¿para qué me pongo a hablar de eso? Me meto en temas raros ahí. Bizarro, bizarro, todo lo mío es bizarro. Así que vamos a intentar ir por el camino del bien. Y en este caso vamos a explicar cómo arreglar cosas, ¿eh? Vamos a explicar programación. Bueno, buena gente, ahí está. ¿Cómo andan? Estoy un poco hecho. Ahí está. Hay más a tono. Todavía no me llega el hardware, así que hoy todavía no hay apertura de hardware ni nada parecido. Bueno, vamos a arrancar con las noticias. Lo típico que siempre hacemos al principio de cada directo es noticias. Exacto. Por tanto, tengo que cambiar de escena a noticias. Ahí. No he hecho el macro como para que cuando ponga noticias cambie la escena de noticias, pero bueno. Me ha quedado así. Bueno, a ver. Esto se quiere empañar ahora justo. Dale, que estamos con ganas de empañarse. Vamos a limpiarlo. Listo. Hay como calor acá, frío, no sé, una mezcla bárbara. En realidad, frío más que nada. Bueno, la noticia. Esta no es noticia. Alguien preguntando dónde jugar. Cobra está teniendo mucha cantidad de players, aviso. Lo cual dio pie a una discusión que ahora vamos a ver. Que es justamente esta, que es la noticia más grande. La cual no fue dada de la forma correcta, sino que vino un poquito desordenada. Pero básicamente, AO20 tiene reset. Viene el reset para 20 y esa es la noticia probablemente no de la semana, pero sí del mes, porque al final del mes va a terminar la versión. Básicamente acá te explica, el 31 de julio se borra todo, acá te lo habla muy técnicamente, se limpieza de base de datos, borran todos los PJs. Bueno, no lo ponen así, pero acá te lo resume como te quedas sin PJ la base de datos, obviamente, si borran toda la base. Así que el 31 borran la base. Acá hay una cuestión media extraña, pero bueno, supongo que es para reservar el leak. Los Patreon entran un día antes, 24, y 25 se abre la nueva versión. Le llama nueva versión porque cuando uno lee por acá, dice que hay cambios significativos en el juego. El principal es un nuevo continente, aparentemente. Pero no sabemos si trae algunas otras cosas más. El Git. Vamos a revisarlo un cachito. AO-org, ¿así? Exactamente. Mirá, la URL me la emboqué perfecta la URL. El Git se sigue actualizando, así que en teoría algunos de esos cambios los podemos encontrar acá. Hace 3 horas ya metieron algún cambio acá. Son pequeños cambiecitos los que están metiendo acá. Porque toda la parte de balance y eso están recursos. Y recursos en realidad no lo han subido, ¿viste? Han subido solamente esto, los recursos
actualizados no están, que yo sepa. A ver. Capaz que sí. Esta semana subieron algo, así que... alguna cuestión están haciendo. Mira, Droptable, esto está acá y lo acaban de subir. Mira, estos to-dos. Batalla naval. Acá estamos tirando de spoil. Snakes. Escenario de serpientes. Ok. No sé qué son los escenarios. Fíjate que hay una carpeta que se llama That. Y no es NPCs ni nada de eso. Es una carpeta que se llama That. Y adentro dice Deathmatch. Y acá dice to-do. Quiere decir que próximamente van a subir esto. La batalla naval próximamente la va a subir. Y serpientes que próximamente lo van a subir. O sea, esto me spoilea que algunas de estas cosas de escenario son lo que va a venir en esta nueva versión. Bueno, no mucho más de lo que veo del último commit, que eso no significa que sea lo último. Lo último puede haber algo más atrás de esto que tampoco estemos viendo ahora y cosas que puedan venir después, porque por algo dicen todo, ¿no? Ya vienen. Todavía no están, pero ya vienen. O sea que sí puede ser que venga con algunas cuantas novedades extrañas, como decían acá, criaturas completamente renovadas y gráficos en el continente nuevo. Acuérdense que cuando intentamos hostear el AO20, en el modo de Visual Basic ya no le dan mal los mapas. Entonces agregar un nuevo continente realmente ya está llevando Visual Basic al extremo, por lo cual no sé qué tan viable va a ser para los jugadores también. O sea, Visual Basic tira algunos problemas en la edición, en el compilado capaz que no. Pero ya también estaría capaz limitando o pidiendo más memoria. Entonces hay que ver si no va a haber problemas de compatibilidad y cosas nuevas que no hemos visto jamás en el AO. Con esto de tan mapa grande, nuevos mapas, 900 mapas, 1000 mapas, ya no sé cuántos mapas van a venir. Lo cual son montones. Y hay soluciones que ya... o sea, esto se puede solucionar de una forma que ya existe, que es el sistema de mapa continuo, que por alguna razón he visto mapas gigantescos y no se cae. No sé si el mapa continuo también tiene una limitación o solamente este sistema que está hecho actualmente en el AO, que son mapa por mapa. Igual, meterle mapa continuo al AO20 puede llevar a algo, pero ya hay varios ejemplos. Hay varios proyectos código de mapa continuo, como el mismo Argentum World, que tiene gráficos de AO20 y es mapa continuo, o sea... no es que les va a faltar documentación, existe. Así que se puede hacer. Y otra más. Acá, el 31 cierra, 31 de julio. Es básicamente en 2 semanas. O sea, dieron 2 semanas de aviso. Y el 1 arranca la beta de la nueva versión, ¿vale? Del 1 al 24 es beta. Acá, un poquito de... la historia de cómo es que surgió esto. Originalmente... ¿cómo debería haber sido y cómo pasó? Vale, voy a hacerlo así, cortita. ¿Cómo debería haber sido y cómo pasó? Aparentemente, digo aparentemente porque no tengo la data ni nada, o sea, yo no entré, no vi la data posta, Morgo publicó en Patreon que había reset solamente para los Patreon el día de ayer o anteayer, no sé exactamente cuándo, pero ahora hace poco. Ese dato llegó a oídos de la gente normal, la que no es Patreon, que había reset. Y obviamente se armó lío, porque ¿qué pasa? Esto es lo mismo que cuando hay una devaluación, ¿viste? Cuando vos sos amigo del banquero, el banquero te avisa que va a venir la devaluación, entonces vos vendés todo, comprás todos los dólares, todo va a depender de qué es lo que está pasando, pero es básicamente cuando venía el corralito, toda esa gente que se avivó y escuchó de oído porque tenía amigos dentro del gobierno... que había que sacar la plata, bueno, se siente igual, se siente como que defraudó a todos avisándole primero a los Patreons sobre esto, porque ¿qué pasa? ¿Los Patreons se podrían haber avivado? Capaz que sí, no sé cuánto tiempo se le avisó antes. El tema es que a los Patreons no se le tendría que haber avisado que había un reset. El reset es más importante que los Patreons. A los Patreons le tenías que contar, básicamente tendría que haber sido así. Si vos querías hacerlo bien sin que la gente se enoje, tendrías que haber sido así. Vos avisas tal día... de la semana pasada, va a haber reset tal fecha a todos. Comunicado global, va a haber reset. Primer momento, eso también ha hablado entre todo el equipo, ¿no? Que Morgo lo tire ahí como un privado y por decisión propia, no se sabe cómo. Imagino que no es una decisión propia de Morgo que tener el reset ahí. Pero igual, la forma en que lo hizo está fea mal, porque lo que tendría que haber hecho es primero avisar que iba a haber reset para que todo el mundo ya esté enterado y luego mandarle a los Patreons diciendo, bueno, va a venir un nuevo continente, o sea... spoilearle lo que viene
para decir, bueno, a los Patreons les estoy dando algo, algo exclusivo. Le estoy dando la primicia de que viene el mundo nuevo, criaturas nuevas, y después hacer la publicación con el mundo nuevo, criaturas nuevas. De hecho, podemos pasarle fotos, imágenes o algo para justamente los Patreons. Pero no pasarle la historia del reset. La historia del reset es importante para todos los jugadores. A los Patreons no justamente son los que más se van a perjudicar, por así decir, con el reset, porque a ellos se le va a quedar la misma cantidad de puntos, tiene más tiempo para crearse la cuenta un día antes. Entonces, la verdad, la forma en que se hizo no está bien, y de hecho es un aprendizaje para próximas reset. Sé que a veces, si avisas muy antes del reset, habían dicho igualmente que iban a avisar un mes antes, no avisaron un mes antes, avisaron 2 semanas antes, esa es mala. Y la otra es, si avisas mucho antes, supongamos que incluso avisabas un mes antes, es obvio que sí te va a bajar la cantidad de jugadores, porque afecta la cantidad de gente interesada en seguir jugando y limando cuando sabes que va a haber reset. Pero al menos lo hubieses hecho bien sin hacer enojar a la gente, porque realmente avisarle a los Patreons, que los Patreons tomen ventaja de eso, que incluso puedan vender PJs a precios de reales, no sé si pasó eso, pero pueden estar vendiendo PJs dentro del juego, fuera del juego, en algún canal privado, lo que sea, sabiendo que venía reset, mientras que los usuarios normales no sabían. Entonces sacas una ventaja económica ahí. Y eso es básicamente un abuso que están haciendo ahí. O sea, le estás dando una ventaja económica a los Patreon. No sé si eso está bien, pero me parece que no. Bueno, ahora mismo los créditos de los Patreon se quedan. Bien. Así que esa fue la mega bomba que salió esta semana. La forma en la que trataron la noticia fue mala, sabemos. Pero bueno, la noticia de que tenga un reset es buena, porque en realidad hacía rato que estaba siendo necesario por el tema de los PJs editados o lo que sea. No sé cuánto cambio traerá, porque seguro trae más que el mapa. O sea, tuvieron mucho más tiempo. El mapa, el nuevo continente ya lo había filtrado Sensui hace como un año, así que habrán cambiado el diseño, lo que sea, pero hay más que un mapa ahora. Hay muchas más cosas. Además están los bichos, etcétera, no solamente el mapa. Y nuevas lógicas. Vamos a ver qué es lo que ocurre con eso. Así que, bien, esa es la news más grande que ha venido hasta ahora. Ah, y la así cortito es, me han desbaneado por tercera vez, segunda vez, en el Discord de O20. Así que puedo leer las noticias ahí mismo. O sea, ya no tengo que andar preguntando a alguien qué es lo que están diciendo, porque básicamente así lo tenía que hacer. Y también tengo entendido que también estoy invitado si llega a salir esta versión nueva. Lo mismo la beta, así que probablemente también la estemos jugando. O sea, quedamos todo bien otra vez. no sé si voy a estar en la beta. Yo creo que sí. 1 de julio. La otra es... Ah, una cosita más, última. No pega muy bien la fecha de la apertura, comparado que las vacaciones de invierno justamente ya arrancaron. De hecho, el mejor servidor que arrancó bien con las fechas de invierno, pero es beta, es el de Eternum, que vimos el viernes, el sábado en realidad. Y ahora va a salir Origin este viernes, ya oficial, así que no sé si, como que no quedó bien la fecha, o sea, que no estaba muy planificado este reset en fecha. Da igual. Era necesario, pero no sé. El tema de la fecha, ya veremos cómo le afecta la cantidad de jugadores. No aprovecha las vacaciones de invierno, eso seguro. Bueno, ¿qué más tenemos? El menucito este de selección. Ese menucito yo ya lo vi. Teóricamente es nuevo. De selección de servidor y de resolución que tiene el Law Forever. Lo pone acá como si fuera algo nuevo, pero no sé. El servidor alfa no es oficial. Nuevo servidor alfa. ¿Cuál será? Este de acá. El de Agite. Sumergirte a prueba y testeos únicos. Alfa es porque hay literalmente prueba de cosas. O sea, no es... O sea, acá en este servidor van a probar cosas. No es para limar, ni para agitar, ni nada. Es para prueba de cosas. De golpe vas a ver sistemas extraños ahí. Bueno, interesante. Acá publicaron el ranqueo de los servidores de Out Forever.
Acá hay un memazo, a ver. El portador de anillos se vuelve invisible. ¿En serio? Me lo pruebo. Adelante, te dije que... Como te dije, es real y lo vendo por 20k. Desapareció. Easy. O sea, es bastante obvio el chiste, está bueno. ¿Está dibujado por Megawaki? No, no parece, ¿no? No, no es Megawaki, pero igual está bueno. ¿De Bram? ¿Bram el dibujante? Ojo. Estaría bueno. ¿Qué más tenemos? Bueno, la apertura que viene este... Bien, ya se confirmó. A las 20 horas... A las 20 horas... Este viernes 21. Ajá. Este viernes 21, 20 horas. Arranca Origin. La versión final definitiva. Oro por uno, ex por uno, oficio por uno. Por uno de lo que es Origin. No estamos hablando de que sea un por dos halcón en realidad. Ya sabemos cómo viene eso. Después vi este meme y dije, bueno, lo voy a hacer. Y bueno, lo publiqué. Nada. Me pareció muy gracioso el meme. Bueno, alguien que está buscando experiencia en War Editor. De hecho, hay bastante revuelo. Hay mucha gente interesada en War Editor últimamente. Sí, sí, sí. Así es. A ver en este otro grupo si hay alguna otra noticia diferente. El Eternum sigue online. Sigue funcionando. Algunos tenían algunos problemitas anoche. Ayer a la noche. Pero aparentemente ya está corregido. Están dando Eternum. Por la duda, que quiera probarlo, es un mod AO20 multiplicado por bastante experiencia en realidad. Así que se siente muy rápido. Salvo las quests. Las quests están iguales. Y aparentemente se puede hacer mucho ahora. Acá está la web de Eternum. Eso sí, si quieren ver todos los textos, hay que achicar la página porque no entra todo en pantalla. Y acá están los reglamentos también. Está interesante. Acá no tienen los multiplicadores. Estaría bueno tener los multiplicadores a la vista acá en la página web. Para saber por cuánto es el cerrar. Bueno, el día de hoy vamos a entonces trabajar con el temita de Aodrag. Hay un temita con Aodrag. Y es que no hay una liberación oficial que tenga todos los recursos oficiales. Sino que es una mezclita de recursos de aquí y recursos de allí. No, no son tantos, pero vamos al foro de GCSON. Y acá lo podemos buscar. Porque por alguna razón perdí el link. Así que lo podemos buscar acá. Tengo que buscar 77. Y vas a ver que por aquí. Alguien liberó la 77 funcional 2020. Exacto. Esta es la versión que estoy utilizando yo. Con ese link ya creo que no va. Va este. Por la duda. Hay dos links. Este es un link que ya no va. Y este sí va. Por la duda. Yo utilicé este link para tener servidor y cliente. Ahora, para descomprimir, podés hacer por inversa de lo que hace el cliente, porque trae gráficos comprimidos a Aodrag. O podés descargarte el Word of AO. El Word of AO es un mod de Aodrag 7.7, por lo tanto trae el editor de mapas y el compresor. Entonces, tenés que armarlo entre dos partes. Entonces me busco World of AO. Bueno, no me acuerdo si se llama World of AO o World of Argentum. Y busco la liberación. No, este no es. Tengo que encontrar la liberación. Una de las primeras, vamos atrás. Tengo que encontrar la liberación. Más adelante. Sí, tendría que haber guardarme los links, pero no me los guardé. Entonces perdí todos los links, tengo las descargas hechas. Muy bueno lo mío. Word Editor, no. Es que no es Word Editor, es Word of AO, el editor de Word of AO. No. Esta es la publicidad, la apertura de la primera vez. Fíjate que estaba basado en Aodrag 7. Este es la apertura, ok. Entonces, probablemente la liberación esté después de la apertura. No antes. Estuvo un tiempito online y luego lo liberaron. Y ahora hay otra versión de World of AO que está hecho diferente. World of AO todavía estaba funcionando. ¿Dónde lo encontramos esto?
Bueno, acá también. Acá hay alguien que estaba buscando el Word Editor. Y no está acá. Igual yo lo saqué de algún lado. A ver. Liberación funcional, esa no. Es el mismo post, liberación funcional, el mismo post. La única diferencia es que tiene. Acá está, liberación of Word. Estaba ahí casi al lado. De esta liberación, en realidad no me quedo con el cliente del servidor, porque tiene cliente del servidor, sino que me quedo con este archivo. Este archivo trae los recursos, y lo que trae acá es el compresor y Word Editor, ¿vale? Entonces yo, de esta parte, de Word.io, de paso que si quieren les voy dejando los links para el que quiera hacer lo mismo mientras. Esta es la liberación de. Acá está cliente y servidor, solamente. De Outdrag, lo que va. Y en este otro link hay que ir a la parte de recursos, el de abajo. No, no este de acá, porque a menos que quieras usar ese servidor de base, que también es válido. No sé para qué me fui ahí. Tenía que pegar acá el link. Está. Estos son mis dos links de referencia con lo que voy a hacer, ¿vale? Listo. Bueno, ahora entonces me voy a abrir a una ventana con el sandbox. Voy a abrir una máquina virtual. Ya lo vimos antes. Vamos a trabajarlo ahí y luego cuando tengamos problemas de compilación, o bueno, para terminar de probarlo, tal vez lo hagamos en este sistema. Pero mientras lo vamos a ejecutar todo desde dentro del sandbox, ya que ahí tenemos que hacer todo por primera vez en la mayoría de los casos. Y ahí va quedando. Tengo que alinear esto siempre porque nunca sale con el tamaño que tiene que venir. Cambiame el color de fondo, porfas. Ahí está. Está porque si no me iba a quedar ciego. Bien, acá yo ya tengo una carpeta. Audrack 77 le puse. Tengo esto que, no sé, lo tenía descargado en algún lado. Y es simplemente para poder ver el mapa. No tengo el código de esto. Lo hizo tal Saturno. Y tiene como el boceto que hoy en día utilizan como visor de mapa. ¿Viste que te dice qué bichos hay en la ciudad? ¿Qué está acá eso? La info de la ciudad o de lo que hay ahí. Idéntico a como lo usan hoy en día los AO. Salvo que esto es muy viejo, mucho más viejo. De hecho, no sé si tengo acá la fecha real, porque esta no es la fecha real. Ni idea cuál es la fecha entonces. Es mucho más anterior que las otras cosas. De hecho, no sé si acá me dice qué versión de Outdrag es. Atlas AO. Era oficial del staff de Outdrag esto. O sea, imagínate. Esto es viejo, viejo. Y funciona bien. O sea, por eso lo tengo acá. Bien, yo tengo estos dos comprimidos. No nos hace falta descomprimirlos, pues ya los descomprimí y son RAR. Esta era la liberación del 2020 y estos son los recursos del World of AO. En el primero vamos a encontrarnos, evidentemente, como les dije, solamente el servidor, solamente el cliente. Y en el otro, de World of AO, nos vamos a encontrar el compresor y, lo más importante, el editor de mapas. ¿Vale? Esas son las cosas que vamos a necesitar acá. Lo primero que vamos a hacer, como todo desarrollo de AO, el que tenga alguna pregunta o algo y quiera interrumpir, pregunte nomás. O el que quiera darle un follow ahí, que se ve medio chiquito, de hecho. Estoy viendo que se ve re chiquito. A ver si puedo agrandar un poco más eso. Aproveche y dele. O bueno, tampoco tanto. Quería agrandarlo hacia abajo nomás. Con control. Pero bueno, alt. Con Shift. De hecho, ahora mismo creo que lo voy a poner en otro lado porque no nos joda tanto. Ahí. Un poquito más abajo. Ah, está bien ahí. Está bien ahí. Bueno, sigamos. Ahora sí. lo primero que vamos a ver es el lado servidor. Bien, ahí tenemos artículo. ¿Cómo funciona el servidor? Esto es el servidor de Outdrag. Esto ya nos trae compilado. Compilado. En su época, 2020, en la época que se liberó, y tenemos un montón de archivitos. Incluso hay un archivo de castillo, etc. Lo primero, les recomiendo poner siempre visibles las extensiones, porque si no, no sabemos si son ini, si son txt o lo que sea. Entonces, sacamos este check de acá, aceptamos, y podemos ver que esto es un txt. Entonces, si lo abrimos, es txt. Parece un ini, pero bueno. Cabalgar. Parece un ini, pero es txt.
El único archivo que es medianamente importante es, obviamente, server.ini, que es donde vamos a encontrar el puerto del server. Esto no hace falta, este de arriba, perdón, no hace falta nunca ni tocarlo ni nada porque no sirve para nada. Esto es el hash del cliente. Ojo, hash del cliente. Esto tiene que ver con la seguridad. Hay que ver si lo utiliza o no. Después tenemos acá la dificultad del logro, los multiplicadores están acá. Dificultad del logro y dificultad del server. ¿Esto será la experiencia? Porque no dice dificultad experiencia, dice dificultad del server. Debe ser la experiencia, casi seguro. Y este es el oro. Este es el aviso de lanzar, o básicamente el control de intervalo de lanzar. Parece que está doblemente puesto en Audrag. Y una página web que probablemente aparece en la bienvenida del sitio. Y luego configuraciones de armaduras. El máximo que se generan, dónde aparecen los PJ, el récord. Si nosotros ponemos 0, automáticamente cada vez que alguien se conecte, el número se va a actualizar acá y va a avisar en la consola, se conectó 1, se conectó 2. O sea, lo dejamos en 0 para inicializar, lo mejor. Y luego tenemos acá la típica configuración de los personajes, administradores, dioses, etc. En este caso, es muy 9.9Z, diría. Así que tenés dioses, semidioses y consejeros. Nada más. No tenés rolemaster, no tenés admin, no tenés nada raro. ¿Sabes? Si vos querés crear un admin, ponemos uno acá. Si querés crear dos admin, pones dos. Luego vas a venir acá y acá le vas a poner los nicks. Supongo que hay uno que se llame Hyde. Y acá tenés el dios 2, que se llama... ¿Qué es? Anda a saber si los caracteres son válidos, pero podés intentarlo. creo que en la O normalmente estos caracteres son inválidos, así que no me va a dejar. Pero ahí yo ya estaría declarando que existen dos dioses en el servidor. Si yo pongo uno, solamente va a cargar el que tenga uno. Si yo pongo tres y no pongo tres acá, no va a haber un tercero, simplemente hay dos. Así que si yo quiero que solamente suceda ese de ahí, le pongo así. Si el PJ no está creado y alguien lo crea con ese nombre, quiere decir que esa persona automáticamente se convierte en Dios. Así que ojo con darle el permiso de Dios antes de crear el personaje, porque si no cualquiera puede utilizar el nombre del PJ. Eso también es importante. Después, ¿qué más tenemos acá? Tenemos cuál es la carpeta donde se guardan los char files. Los char files son las cuentas de usuarios. Los PJ creados van a parar en esta carpeta. Cada vez que creas un PJ, se crea en esta carpeta. Eso es porque no utiliza base de datos este servidor, así que funciona así. Después tenemos acá intervalos. Varios que no tienen que ver con el lanzar hechizo que estaba acá. El aviso de lanzar está acá. 200 milisegundos, probablemente. 0,2 segundos. Acá tenemos el número de gran poder, que esto es un atributo propio de Audrag. Luego tenemos el hambre, la sed, el veneno, la ceguera, la invisibilidad. Todo este tipo de tiempos probablemente estén en milisegundos. Probablemente, digo. Esto serían 2 segundos 400. O sea, parece muy poco. A menos que sean 24 segundos y lo esté dividiendo por 100. Todo depende de la configuración del servidor, pero probablemente sea así. Acá tenemos la inteligencia de los NPCs. O sea, cada 0,6 segundos se mueven. ¿Y dónde está el movimiento del PJ? O sea, cuando vos caminas... ¿Dónde está la caminada? ¿Dónde está la caminada acá? Este es el tiempo de usar. Es bastante alto, son los timers esto. Los NPC que atacan cada 2.3 segundos. El trabajo está súper rápido. ¿Qué es esto? ¿Qué es el time embarazo y el time aborto? Dios. Debe ser mayor que el embarazo. Ok, no sé qué es esto. ¿Qué les flasharon acá? Dios, y probabilidad de embarazo. Que te tengan cuidado acá con los PJs. No sé qué pasa. Que no se vaya a caer el jabón. No sé qué pasó acá. No sé qué es esto. Estos son cosas propias de Audrag. De hecho, está el código. Podemos ver qué es. Pero la verdad que está súper extraño. Luego tenemos alguna cuestión acá de eventos. Una sola configuración de eventos. Bastante pequeña. Número de objeto de evento. Cantidad de objeto de evento entregado, recompensa, recompensa 1, 2, 3 y 4. Nada más, un sistema como de eventos que hay acá. Esto me llama mucho la atención. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a ver el resto de recursos que tiene el servidor.
Bueno, lo más importante del servidor, como le dije, la carpeta char files, también tiene cuentas acá. O sea, vos te podés crear una cuenta y la cuenta tiene PJs. O sea, es un poquito más que la 9.9Z porque vos tenés una cuenta con X cantidad de PJs adentro. En la 9.9Z vos tenías una cuenta, un PJ sería. Una cosa así. O 9.9Z o AO Libre. El AO 20 ya utiliza sistema de cuentas. No, pará, AO Libre. No, Libre también usa cuentas. De hecho, es el primer servidor. Hasta ahora ninguno de los servidores que hemos visto tiene sistema que no sea de cuentas. Ahí va. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos la carpeta de los clanes creados. De hecho, acá hay algunos clanes ya creados. Lo normal acá para arrancar es borrar todos los clanes y dejar solamente el archivo. Podríamos dejar solamente así. Ya, borramos todos los clanes ya creados. Esto es como si fuéramos. Como si estuviéramos haciendo un reset. Vamos a borrar todo ahora. Borramos todo hacia abajo. Y creo que este es el backup del de abajo, así que podemos borrar todo hacia arriba. Nos tiene que quedar este solo archivo. Y acá debería decir 0. Y acá no debería haber nada. Y de esta forma, listo. Ya ahora reseteamos todos los clanes. No existe ningún clan. Y a medida que se vaya creando un nuevo clan, se va a crear en este archivo y se va a crear toda en esta carpeta. Después tenemos una carpeta de mails. Anda a saber qué hace eso. No es importante, igual que el Outdrag Emails. Estas son aplicaciones un poco viejas. Probablemente no funcionen para nada porque abrían un puerto, esperaban el servicio de mail, ya cambiaron la contraseña. O sea, nada de esto probablemente les sirva ya. O sea, al recuperar contraseñas van a tener que programarlo aparte, de cero. Y acá tenemos los mapas. Los mapas, a diferencia de todas las otras versiones, utilizan dos archivos. En el AO20 utilizan una sola extensión, el CSM. Y en AO Libre utilizaban tres, como normalmente era la O, que era el map, el inf y el dat. Y en este Outdrag utilizan solamente map e inf. O sea, cada quien con sus versiones. Y lo más importante acá, toda la otra configuración que tenemos dentro del servidor la vamos a encontrar en dat. Estos son lo más relevante de todo, porque está todo acá. Los dat, como ya hemos visto varias veces, de hecho, acá hay un archivo. No sé por qué le pone TXT y son INIs. O DAT. Los DAT son lo mismo. Pero fíjate que adentro todo arranca con una etiqueta. Vamos al de objetos, por ejemplo. Estos son comentarios. Y todo arranca con una etiqueta. Esto se llamaría una etiqueta. Que tiene dos corchetes y un título. Y adentro encontramos labels igual a un valor. En este caso es el total de ítems que hay. Objetos. Son ítems que se pueden encontrar o se pueden mapear en el suelo. También las puertas son ítems, pero nadie va a andar levantando puertas adentro del lado. Sin embargo, están dentro de los objetos posibles. Y acá encontramos toda la configuración, donde por ejemplo acá tenemos las vestimentas. El tipo de objeto que dice acá, número 3, que es ropa, por ejemplo, está definido acá arriba. Acá arriba te avisan que el 3 son armaduras. Y luego tenés subtipos de armaduras. Eso de los subtipos es algo propio de Outrack, por ejemplo. Entonces, acá está el número de la ropa. Esto que está hablando acá es el índice, el número de índice de la ropa para el gráfico. Este es el valor, la defensa que genera y el peso. Lo del peso en Adorak tiene que ver con el tema de la capacidad de la mochila. O sea, de golpe la mochila pesa más. Entonces el PJ debería caminar más lento. No sé si funciona así, me parece que no. Pero sí te puede limitar en, ok, ya no puedes llevar tanto de ese ítem porque ya llegaste al máximo de peso de tu mochila. Eso es un agregado de rol, por decir así, que se le genera acá a la O. Estos ítems que son cruciales, como habíamos visto, los ítems newbies son cruciales. ¿Qué quiere decir eso? Que no se caen al morir. Más que nada porque son ítems newbies. Entonces son cruciales. Esto, regalo, aparentemente es por regalo. Raza Cíclope 1. Esto no sé qué es. Evidentemente puede ser vestimenta común de cíclope. Hay razas diferentes acá, evidentemente. Bueno, y acá tenemos todos los datos, donde tenemos todos los objetos, pantalones rojos, etc. Cada cosita que nosotros queramos tocar, vamos a tener diferentes propiedades. Muchas se van a repetir, como el número del tipo de objeto, se va a repetir. El ropaje, bueno, si es ropa, obviamente va a tener un número de ropaje. Y en este caso, el GRH Index, que es el índice del objeto en el inventario. Este es el gráfico en el inventario.
Y esta es la animación de la ropa cuando te pones la ropa, básicamente. Y estos serían todos los objetos que tenemos acá. Tenemos un montón. Y las clases prohibidas. Esto no es necesario. O sea, podés ponerlo así. Pero bueno, en el caso este de Odrak, por lo que veo, han querido poner todas las clases prohibidas. CP es clase prohibida. Quiere decir que esta túnica real 2 para personajes altos. Además de que por acá debería decir algo como que es para alto. No dice nada de alto, pero fíjate que acá me pone solamente las clases que están prohibidas para la túnica real. Hay 17 clases prohibidas. Y fíjate que ninguna de esas es mago. Entonces la túnica real es para mago. Evidentemente es por defecto, sabes que, quién es el que la usa. Fíjate que en esta, la túnica real 1 baja, solamente prohíbe guerreros y paladines. Entonces, muchas más clases lo pueden utilizar. Va todo por este lado. Y lo mismo que dice real 1, imagino que es porque es para clase real, no lo puede usar el caos, etc. Lo mismo nos vamos a encontrar con NPCs. En este caso, NPCs viene dividido en dos archivos. Pero van a encontrarse algunas particularidades. Que a ver si lo puedo ver rápido. Primero para confirmar, sí. Listo. Ya, quería confirmar lo que voy a decir ahora. Bien. Que funciona igual que con los objetos. Vamos a tener configuraciones. Hay un NPC type, igual que había objeto type. Que va a depender del tipo de NPC. Por ejemplo, NPC type 1 es un resucitador. Es un NPC que tiene barra resucitar. O sea, si vos le pones 1 y le pones aspecto de un pato que diga hola, cuac, cuac. Igual te resucita porque es tipo 1. Entonces, si vos le pones el comando barra resucitar, te va a resucitar. O barra curar, te va a curar. Entonces, el tipo es lo que va a definir qué comandos va a aceptar o cómo se va a comportar el bicho. Por ejemplo, en este caso dice movement 1, quiere decir que se va a mover aleatoriamente. Va a ser como andar caminando. No se va a quedar quieto. Si dice 0, se va a quedar quieto. No se va a mover para nada. Y si dice, por ejemplo, otros números más altos. Vamos a buscar algún otro ejemplo más inteligente. Vas a ver que hay NPCs que, por ejemplo, te persiguen, etcétera. ¿Ves? El espíritu tiene tipo 2. Probablemente te esté persiguiendo. Pero no es atacable, mira. O pará, al revés. No es atacable. Y tampoco es hostil. Ahora, generalmente todos los numeritos acá. Fíjate que este estaba en el nivel NPC 73, etcétera. Todos estos números de acá son inferiores a 500. Eso es lo que quería revisar. Y es que en este archivo han puesto los NPC hostiles. Y los NPC hostiles, por alguna regla particular en el Argentum, arrancan a partir del 500 en adelante. Fíjate, es como la continuación del anterior, solo que arranca en 500. Y este número, obviamente, no está hablando del total acá. Debe estar hablando de acá en adelante. O sea, este sería el 1. O sea, si yo pongo 1, va a cargar el 500 nomás. Si yo pongo así, va a cargar esa cantidad hacia abajo. O va a intentar cargar esa cantidad hacia abajo. Por ejemplo, acá tengo el imp. Acá tengo el lobo, mira. Más común el lobo. Acá tengo cuál es la animación del lobo. Anima 1. Acá tengo el body. Acá tengo para qué lado aparece cuando se respawnea. Mirando para abajo, el 3. Mirando para abajo, quiere decir. El movimiento 3, persiguiendo al usuario. Ese es persiguiendo al usuario. Atacable, sí, es atacable. Es hostil, sí, es hostil. Y la animación 2 quiere decir que es un... eso quiere decir que te va a sumar en nobleza o en plebe. Quiere decir, no te vas a volver creepy matando lobos justamente porque es todo lo opuesto. Después tenemos todos los datos propios del bicho. Por ejemplo, la vida. Por alguna razón podrías querer que el bicho siempre que se respawnea aparezca herido. Bueno, le puedes poner acá... Este dato me parece es el más estúpido que está acá en la DAT. Que es ponerle cuánto querés. Con cuánta vida querés que aparezca. El problema es que estás obligado. Así que si lo tenés que dejar puesto. Con cuánta vida querés que aparezca el NPC. Cuánta experiencia deja el NPC. Cuánto oro deja el NPC. La defensa. Justamente cuánto del daño que le vas a hacer. Cuánto te va a restar. El poder de ataque del NPC. Eso tiene que ver con la velocidad de ataque. La evasión. El sonido número 1 quiere decir que el sonido cuando te ataca el NPC. Y el sonido número 2 es cuando le pegas al NPC. Existe otro más que no sé si se utiliza en esta versión, aparentemente no.
que sería el sonido 3, que es cuando matás el NPC. Creo que en esta versión no se utiliza. Y luego acá está el número de objetos que se caen al piso al matar al NPC. En este caso es 1. Si dijera 2, habría 2. Y acá abajo dice objeto 2 y tendría la data de ese segundo objeto que se cae. En este caso, este es el número del objeto. O sea que en esta tabla de objetos, el 414, 1, es la cantidad que se cae de ese objeto. Entonces, un objeto de 414. Vamos acá, por ejemplo, para chusmear cuál es el objeto 414. ¿Cómo buscar un objeto rápido? OBG 414. ¿Por qué? Porque el título está armado con el nombre y el número. Y lo que se cae es justamente una piel de lobo. Que era obvio que se iba a caer una piel de lobo matando un lobo. Así que acá tenemos los NPCs normales o civiles, ponele. Y los NPC hostiles, o los, generalmente los que persiguen al usuario. Los guardias por lo general se tienden a poner acá, como un NPC normal. Por más que sea guardias del caos o etc. De hecho acá me dice que guardias del caos son objeto tipo NPC type 11. Entonces podemos venir acá, NPC type 11. Y acá nos encontramos un guardia del caos, por ejemplo. Que te vas a encontrar que es atacable, que es alineación 0, o sea que es criminal atacarlo, o más bien es criminal el bicho. ¿Y qué más tenemos por acá? La defensa de 30, la posición original, eso quiere decir que cuando lo maten va a volver a aparecer en el lugar donde había estado mapeado. Supongo que estaba en una puerta, bueno, lo matas y vuelve a aparecer en la puerta. No sé si había algún otro, no. Había un solo guardia, es este. El único guardia que está de caos que está mapeado. Luego lo replicas y ya está. Después tenemos el mensaje del día. Ignoremos los mensajes que vienen por defecto. Después tenés la configuración de mapas. Este es el total de mapas que hay en el servidor. En la carpeta mapas había una cantidad. ¿Vos cuántos querés que cargue el server y cuántos querés que funcionen? 304 hasta 304. Y luego acá, evidentemente, hay una configuración propia por cada mapa. Mapa 1, mapa 2, mapa 3. Para habilitarle la lluvia. Si dice 1, llueve. Si no dice 1, no llueve. Por ejemplo, debe ser esto para el Dungeon 9. No querés que llueva dentro del Dungeon 9. Entonces acá, lluvia igual 0. Básicamente así funciona. El mapa 37, que es el New Dungeon, lluvia. Luego tenés otro archivo más de mapas. Donde está repitiendo lo mismo. De hecho, repite la misma cantidad. ¿Y dónde está la carpeta de los mapas? Uno de los dos se debe usar y el otro no. Lista de respawn para el entrenador. Viste que pones barra de entrenar y te salen los bichos. El help, probablemente el barra ayuda. Después tenés los datos específicos de los hechizos. Hechizo 1, hechizo 2, lo mismo, la numeración acá. Y el tipo de hechizo. Acá tenés los efectos. Aquí los efectos son un poquito extraños en algunos casos. O sea, el curar veneno es simplemente el tipo curar veneno. Actúa sobre los estados del usuario. Y acá tiene un cura veneno. Después, por ejemplo, tenemos el dardo. Y el dardo dice sube HP 2. Sube HP quiere decir que baja. Si sube HP 1, quiere decir que te cura. Tiene un montón de patrones así que uno va a ir aprendiendo a medida que va utilizándolos. O básense en el ejemplo, ¿vale? ¿Ves? Fíjate que te dice curar leves. Bueno, ¿qué tiene acá? Sube HP 1. Y acá tiene de cuánto a cuánto te sube el HP. Acá tiene los skills y cuánto maná te va a consumir. Y acá tiene el target también. El target es a quién se lo puedes tirar. Acá está. Target quiere decir que se lo puedes tirar a usuarios o a NPCs. Podrías curar NPCs si quieres. Después tenemos un dat más de cabezas. Esto tiene que ver más que nada con la asignación de las cabezas. Esto creo que no es importante para el lado servidor, es más para el lado cliente. Luego tenés el tema de un dat de gráficos, que no sé para qué está aquí. Otro más de efectos. Todos estos, me parece que cabezas, efectos, escudo, etcétera, son para el lado cliente. Por alguna razón están metidos dentro del servidor, no son importantes acá. Acá sí tenés armaduras hierro, acá tenés todo lo que se puede crear, forjar. Este sería el número del objeto. La configuración de la forja está dentro del objeto. O sea, la daga más uno te dice cómo, qué necesita para forjarse, para crearse. Cuánto skill, cuánto hierro, cuánto todo. Está todo dentro del objeto. Y este es el número del objeto. Lo mismo acá tengo armaduras. Acá tengo arm. No,
Ese tampoco. Estos también son animaciones. Estos de acá que están viendo acá son animaciones del lado cliente. O sea, esto es una animación. ¿Qué hay acá? Animaciones. Estos son animaciones. Estos son animaciones. Botas. Ojo. Ojo con esto. Botas. Cascos. Ciudades. No, esto de ciudades es real. Esto según la clase. Tiene una ciudad, parece particular. Según la clase hay ciudad. Pero lo más importante, acá tenés el carpintero, lo que faltaba. El carpintero también tiene su construcción y... esto que es... ermitaño. Ermitaño también tiene sus cosas que construye y están acá. Entonces con esto tendríamos toda la configuración completa de lo que es el lado servidor. Ahora bien, nosotros normalmente no vamos a partir con el ejecutable, así que lo vamos a borrar. No tenemos el ejecutable, tenemos esto. Este es el server. Y no tenemos Visual Basic. Entonces lo primero que tenemos que hacer es instalar Visual Basic. Que para eso ya lo tengo por acá. Así que no vamos a tener ningún problema. Ya lo he instalado varias veces, así que estamos bien quemados. Bien quemado instalado en Visual. Siguiente. Esto es el proceso normal para instalar Visual. Tiene que tirarte este error, tienes que venir a este otro. Este es el proceso, y me falta un 1, ahí está. Normal para poder instalar Visual, ¿vale? En un Windows 11 o inferior. Si tenés Windows de 64 bits, es este el proceso. Si tenés Windows de 32, probablemente puedas ejecutar el setup y no tengas ningún problema. Bien, ahora se está instalando. Y ahí va. Chan, 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 chan. Bien, este error también es bastante común que nos tire en la máquina virtual. No en el Windows normal, en la máquina virtual sí lo tira siempre. Nos va a decir que falló la instalación. Imposible, dice. Imposible finalizar. Trágico y todo. Pero al final, sí, lo vamos a buscar en la carpeta donde tendría que haber estado instalado Visual. Vas a ver que va a aparecer ahí. Y aquí está. Y de hecho, funca y todo. Entonces ya tenemos Visual instalado. Lo único que hay que hacer para estar bien seguro de que esté bien instalado es venir al administrador de librerías. Y vamos a hacer el proceso. Es venir acá y apretar clic en esto. Registrar librerías. Esto te genera este archivo. No te lo ejecutas, solamente te lo genera. Y vos lo ejecutás en la máquina donde vayas a utilizar Visual Basic. Entonces lo ejecutás. Y ahora es como si hubieses arreglado la instalación de Visual. Entonces ahora... probablemente ya me empiece a aparecer acá y toda la cuestión. Y además el icono... en la carpeta acá... ni aparece. Bueno, si le das doble clic, sí te carga. Bien. No tuve ningún problema con la carga, así que van a andar bastante bien si es que funciona así. Acá tenemos todo el código del server. Quería ver el tema del embarazo y el. Y toda esa cosa extraña. Vamos a cargar. A ver. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es esto? Has perdido el. No, es brutal. ¿Ve cuanto antes a una matrona? ¿What? No. Pluto, ¿qué hiciste, Pluto? Estas son creaciones de Pluto. Muy extrañas. ¿Pero qué es? ¿Qué es eso? Dios. Tu pareja debe estar presente. Clic en niñera. NPC niñera. O sea, hay un objeto NPC. El objeto casualmente dice acá que tiene que ser tipo 23. Objeto 23 es niñera. NPC, perdón, 23 es niñera. Tenés que tener la pareja presente y luego tenés que tener las condiciones. Mirá, ojalá en la vida real fuera así. No, pero es brutal. Es brutal el sistema. Revolucionario, diría, ¿no? Y luego venís por acá para crear el ejecutable. Venís por acá. Vamos a revisar si no tenemos algún componente extra acá. Utiliza socket tipo 3.
Vamos a revisar un cacho qué es el socket tipo 3. Porque esto está basado en versiones bastante viejas. El socket tipo 1 era por librería. El socket tipo 0 es utilizando el componente socket, que de hecho debería estar cargado. Y el tipo 3 es utilizando el... creo que yo que está usando el WinSocket. Ojo con estas librerías, porque... tráfico saliente, ¿qué es esto? Este es el INET. Estos son los sistemas de mail que están metidos acá. Y este es el WinSocket. Se llama WServerSocket. Conexión aceptada. Básicamente que está la comunicación. El problema acá que les puedo decir es que estas versiones medias viejitas pueden ser que sean vulnerables a turbinas y algunos programas que tiraban conexiones. Esto no usa Aurora ni nada de eso. Utiliza WinSocket. Entonces, con pinza, ojalá funcione bien. De hecho, pasa por acá. Este es el componente que se llamaba igual que lo que decía ahí. Que anda a saber qué hace esto. Tiene un connect, nueva conexión. Y utiliza hop. Ay Dios, las variables que utiliza aquí. Bueno, vamos a crearlo, vamos a utilizar esto. Vamos a crear un server, vamos a ver si compila. Hasta ahora, todas las veces que utilicé la máquina virtual, no compiló nunca. Pero bueno, nunca sabremos si no probamos. a ver. Si deja compilar este server. Chan, 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 chan. Casi siempre te termina la barrita y luego te tira error de no sé qué. Es la máquina virtual. Eso evidentemente es la máquina virtual. ¿Y? ¿Va a avanzar o no va a avanzar? A ver. Se va a hacer larga la espera. Mientras esté compilando, jamás, jamás le hagan clic varias veces a Visual Basic. Porque va a quedar en no responde y no va a volver de no responde. O sea, van a perder todo el código. Y además si no guardaron, o sea, siempre que hagan un cambio... a guardar, a guardar, a guardar. Ahora mismo que está trabajando, que tiene el mouse trabajando, no tocar nada. Y la típica de todo programador, ¿no? Para el que no sepa mucho de programación, pero cuando el programa está compilando y se demora mucho, hay que prender la vela, todo. No hay que tocar nada y cruzar todo ahí a que ande. De hecho, si se va a tardar demasiado, me da la impresión que me va a dejar en banda esto. Me va a dejar en banda, es muy probable. Ya hasta lo colgaría intencionalmente, le haría clic intencionalmente. Viste, un clic ya mató todo. Y acá ustedes ya no tienen chance de recuperar el código y nada. O sea, por eso les decía. Si ustedes llegan... y todo esto que creo acá, .obg, son todos temporales de la compilación porque se cerró mal. Ok, cuando ustedes cierran mal la compilación, les quedan esas cosas. Después, de hecho, voy a volver a abrirlo. Voy a cambiar el tipo de compilación para que primero funcione un poco más rápido. Aunque las compilaciones P-code no nativas no sirven para producción porque consumen mucha más memoria y andan mucho más lento el código. Aviso. O sea, puede ser que sirva ahora, que funcione rapidísimo. Fíjate, tiró el error inesperado. Ese error inesperado es por la máquina virtual. Quiere decir que no me dejó compilar. Pero lo bueno es que... al intentar compilar P-code, yo imaginaría que los objetos se hubiesen borrado, pero no se borra. Entonces, si tienen temporales objetos así que joden mucho, los agarran y los borran. Los agarran y los borran, no pasa nada. Eso a veces puede pasar que se creen, pero no pasa nada, los pueden borrar tranquilamente. Bueno, esta parte del server ya la vimos. ¿Le puedo dar play? Al menos, play sí, ¿no? Para dejarlo con play. Le puedes dar play. Y ver que funque. O sea, no lo estoy ejecutando compilado. Sino que simplemente lo estoy ejecutando como emulado a partir de lo que tiene Visual Basic. El tiempo de cargado acá es bastante relativo a los códigos que habían en esa época. Hay una sola forma de parar. Supongamos que ahora, fíjate que prácticamente parece que, mira, paso el mouse por atrás. Y Visual Basic está tildado. Cuando el Visual Basic está tildado acá, si yo hago clic atrás, puedo quedar y no responde y puede tildarse y perder todo el código. Pero si vos utilizás control y la tecla pausa,
La que está dos al lado del print de sacar foto screenshot de la pantalla. Control y la tecla pausa. Podés hacer clic en el pausa, por decir así, de Visual Basic, aunque esté tildado Visual Basic. Es la única forma que tenés de salvar tal vez algo del código, si es que te da el tiempo y te deja poner stop sin que se cierre todo Visual Basic de golpe. Porque a veces vos pausás y está todo bien, y en cuanto apretás stop, ¡pum!, explota Visual Basic. Eso también puede pasarte. O sea, ahora mismo no sé qué está haciendo, porque se quedó iniciando raíz y se quedó ahí. Y Visual Basic, por lo que veo, está medio tildado. Entonces yo presiono control y la tecla es pausa, y ¿ves lo que pasó? Como si yo hubiese hecho apretado clic acá. Solo que lo hice con el teclado. Ahora, si me deja cancelar, no sé. De hecho, fíjate que se la tecla pausa me llevó a la línea donde estaba crashándose o colgándose todo el tiempo. Y fíjate, estaba haciendo log de esto todo el tiempo. Ahí no se crashó y me dio tiempo para apretar guardar, por ejemplo. Pero a veces no te da el tiempo para guardar y chao. Y estuvo generando logs de error. De hecho, acá hay demasiada cantidad de logs. Y a ver qué tiro acá. Esto. Me estuve tirando esto todo el tiempo. Fíjate el tiempo, la hora. El día, que es hoy. Y la hora es todo el tiempo lo mismo. Espacio de pila insuficiente. ¿Esto por qué estaría pasando? Esto podría estar pasando porque tenemos mal algún DAT, algún índice o algo. O sea, vamos... Todo lo que está dentro de la carpeta logs se puede borrar. Así borremos todo. Cosa de ver justamente qué es lo que nos puede estar fallando a nosotros. A ver. ¿Cómo podemos debuguear? Aprovechamos el momento para explicar. Siempre vamos un poquito más. Porque en realidad, capaz que no vas a usar este mod. Pero algo vas a aprender de este mod. Por más que no vayas a usar el mod de acá. Yo no hago... En todas las versiones que he hecho hasta ahora, en AO Libre, en AO 20... No hago lo que normalmente haría en todos los casos, sino que siempre explico algo más, algo específico a un error que te podría pasar en cualquier AO. Este AO no me está dejando cargar, no me está dejando iniciar. Entonces, ¿qué hacer si tu AO le das play y se queda tildado y no pasa nada? Bueno, ¿cómo debuguear básicamente sería lo que tengo que hacer ahora? Me voy a buscar acá el main general, el archivo que se llama general. También puedo hacer lo mismo haciendo así, submain. ¿Por qué submain? Porque por ahí arranca todo el código. Entonces, siempre que busque esto, fíjate que está dentro de este archivo. Si hubiese abierto cualquier otro, hubiese puesto este flag, igual hubiese llegado acá. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle, por ejemplo, un flag ahí. Y cada tanto, cuando vea que hay algo especial del código, por ejemplo, ahí, quiero ver qué es lo que hace eso. Cada tanto que haya una función, estas son declaraciones de constantes y cosas que no creo que se vaya a tildar. Cuando hace la ventana de cargando. Acá hay un sonidito de una cosa. Ponele ahí también por las dudas. Acá cuando carga la DB también ponele uno. O sea, fíjate que acá hay una función, pero me lo voy a saltear. Voy a ponerlo una más abajo. Acá me voy a saltear esa, voy a ponerlo más abajo. Acá voy a poner los dos casos porque me parece que acá es donde puede estar el problema. Y acá vamos más o menos así medio salteadito. Y fíjate que acá en algún momento... Poner uno por ahí, o acá mejor. Para ver si no hay algún problema en el mapeo. Si no hay algún problema en esta parte, en la escucha de conexión. Y acá uno más, uno más, uno más. Todas esas marquitas, siempre que estoy dentro del submain. Fíjate que dice general, main. Sigo dentro del submain. No sé qué son estas cosas, pero son varias lógicas que están acá. Así que voy entrando en todas. No sé qué hipopótamo, pantera, ciervo, qué carajo es esto. Hay varias cosas random acá. Y acá al final de todo, probablemente nos encontremos con que deja el puerto escuchando ahí y termina, básicamente. O sea, acá termina la ventana de cargando, cosa que nunca vi que pasara, y ahí termina el código. ¿Ves? Acá está la linita esta, submain. O sea, acá prácticamente no hay nada especial. De hecho, si quiero poner un check ahí. Y otro ahí en el error. Listo, le doy play. Ahora, cada vez que pase por una de estas líneas rojas, se va a frenar el código, ¿ves? Se frenó ahí. Yo ahí todavía ni siquiera veo la ventana. Entonces, si yo no quiero que se frene más, le saco el check, le doy play,
Continúa hasta la siguiente. Ahora se va a mostrar la ventana cargando. Le saco el check. Siguiente. Ahora todavía no se muestra. Se supone que va a hacer un ruido de una armónica. Bueno, hizo plim, pero hizo algo. Ahora carga esto. Y ahí ya se tildó. O sea que el error está en el cargado de... Fíjate que no me deja... Fíjate, el mouse no me muestra el mensaje de detener ni nada. Quiere decir que se tildó visual. Entonces, ¿qué les dije? Control, tecla pausa. Entró acá y está haciendo algo extraño. Por ejemplo, tirando error de pila. Cancelamos. Volvemos a buscar dónde estaba el main este. Su main. La línea que nos falló es... Esa no es, de paso. Esta, aparentemente. Esta línea es la que nos falló. Entonces, vamos a ver qué hay adentro de esta función. O sea, tenés que ir a esta función, buscas el nombre de la función, acá está. Esta función se lee a los números de clanes. ¿Viste que borré los clanes a mano? Bueno, rompí algo tal vez. Vamos a ver. Acá carga la cantidad de clanes. Vamos a poner algunos checks. Cada vez que arranca un for, no dentro del for, porque si no voy a tenerlo un montón de veces. Y otro acá en el mensaje de error. Le doy al play. Llega, va a entrar a esta función. Voy a poner un check ahí también, por la duda. También puedo agregar en el medio de la ejecución. Play. Llega. Va a leer el archivo de los clanes. Viene. Va a leer la cantidad de clanes que hay. Que yo puse 0. Así que continuó. Tiró error. Se acaba de tirar error. No veo el mensaje. Siguiente. Quedó completamente tildado. Stop. Stop. A ver. Hay un problema en esta función. Aprieto F3 y vas a la última búsqueda que hiciste y la repetís. Por las dudas. También es un hotkey que utilizo bastante. Ok, acá está fallando algo. Cuando lee la cantidad... Número de kills. A ver. Yo... Acá tengo el log de errores que ya tiene 3500 kilobytes. Borramos para que se vuelva a hacer. Vamos a guilds. Este es el archivo que estoy intentando leer. Yo entro acá. Leo esto y acá hay un 0. Y por alguna razón explota ya. Cuando hay un 0. ¿Por qué? Porque está haciendo de 1 a 0. O sea que yo tengo que sí o sí ponerle 1. O sea, para evitar que falle. No pongo ningún clan, pero le pongo 1 acá. Esto podría evitar que explote esta función. Porque acá justamente está creándolo de 1 a... Y tiene que decir un número superior al número que está antes. De 1 a 1. De 1 a 0. Vamos a dejarlo ahí. De 1 a 1. A ver qué onda. Viene. Va a leer clanes. Llega acá. Llega el cant. De hecho voy a poner el debug ahí. Mírate. Ahora leyó un 1. Cant. La variable de cant es un 1. Es el valor que yo puse. Ahora no explotó ahí. Llegó hasta otra línea. No explotó ahí. Llega acá. No explotó ahí. Y ahora continúa. Y probablemente ahora ya no me interesa ninguno de los otros checks. Porque va a continuar cargando bien. Entonces pongo stop. Y no sé si tengo una función para quitar todos. Borrar todos, mira. Pum. Y borro todas las check que tenía. Play. Ahí está. Y ahí está arreglado. O sea, el error era estúpido, pero no tanto. Y era por el número de clanes. Tenés que ponerle un 1, aunque no haya nada. Porque la función si no explotaba. Bien, ahí está cargando mapas. ¿Qué pasa? El cargado de mapas que tenía la versión 9.9z y probablemente esta sea de las versiones más lentas de cargado de mapas que hay. Y la otra es que se puede haber tildado cargando mapas. Lo bueno es que acá tenemos el texto de qué es lo que estaba haciendo. No está tildado. Sé que no está tildado porque acaba de moverse. Entonces, bueno, dejémoslo ahí cargando mapas y vamos a continuar con el cliente, ¿vale? Ya tenemos el servidor, ahora vamos al cliente. Mientras el servidor se ejecuta, ¡pum! Vamos a ver cómo funciona el cliente de Odrag. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos un inicio con todo. De hecho, no sé por qué está medio tildado todavía. Ah, porque está cargando el servidor con todo en la máquina virtual, parece. ¿Tan duro es cargar el...? Sí, parece que sí. Bueno, acá tenemos los mismos
archivos que siempre encontramos dentro de un cliente, las librerías. Tenemos el Admin List Setup de 2013, very, very old school. Y tenemos el ejecutable del cliente. En este caso lo voy a borrar porque no quiero conflictos con las cosas que nosotros hagamos con las cosas que ya estaban antes. Entonces, no sé, nunca se sabe qué es lo que trae el compilado. De hecho, el compilado puede tener un código completamente diferente, puede funcionar o puede no funcionar con lo que está en el código acá. O sea, es con que te lo regalaron con ese. No sabes si siquiera si este código funciona y genera eso, o eso lo generaron con cualquier otra cosa, le metieron un minero de Bitcoin y te dieron eso. O sea, por eso al final terminás borrando el ejecutable y viendo el código nomás. Bien, acá tenemos una carpeta donde está el código del cliente, lo mismo que pasó con el servidor, tenemos el código. A la carpeta del servidor ni entré con el código. Ya lo ves cargado acá. Ahí se volvió a tildar, ahí, siguiente. Tenemos una carpeta de font, una carpeta de gráficos, la carpeta de init, la carpeta de mapas, los midis, un temporal que no es necesario, y los waps. Los waps son los sonidos. Los efectos del ruidito del logo cuando le pegan, bueno, está ahí. La musiquita está ahí, los mapas están acá. Acá está el tema de los índices, que es casi todo lo que hace funcionar la lógica. Y acá están los gráficos sueltos o comprimidos. Eso va a ser un punto importante. Vamos a revisar cómo están los gráficos acá. Metemos acá gráficos y nos vamos a encontrar con .bat y .jpg. A ver, ¿qué significará eso? Tenemos... A ver, le vamos a dar doble clic a ver qué nos abre. La máquina virtual a veces no tiene instalado ni Paint. Pero bueno, a ver qué trae. No trae nada, ni Paint. Como dije, no trae instalado ni Paint. Por suerte trae un navegador de internet y el navegador de internet reproduce cualquier porquería. Paint, JPG, lo que sea. Vamos a tirar este JPG acá. Y ver qué es. A ver si tiene un índice o qué onda. A ver. Que es un pedazo de gráfico, parece que es. ¿Y este BMP qué es? Un gráfico completamente diferente. Ok. ¿Qué más tenemos acá? Hay cargo a unas vistas previas, mira. Tenemos la interfaz adentro de la carpeta de gráficos. La interfaz está. Ahí se volvió a pegar una tildada. Pero evidentemente nos vamos a encontrar. Acá está el iconito, los mouse también están acá. Son punto .ico. Extensión punto .ico. Los pueden editar online también si quieren. Hay editores de ICO online. Nos vamos a encontrar que todos los gráficos están en este maravilloso archivo llamado gráficos.pack. Pesa 209 megas. Evidentemente están todos los gráficos ahí. Voy a ponerlo en modo lista. Así podemos ver las extensiones y los pesos. ¿Ves? Tum, 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 está todo bien. Y de golpe nos encontramos con los gráficos.pack. Que acá está todo. Este es el archivo más importante donde están todos los gráficos, literalmente, del juego. Y poco más diría que en la carpeta de gráficos vamos a encontrar. A ver si se deja mover esto, por faz. Todavía está abriendo el server, La abertura de mapas en el server es hardcore. Acá hay algunas cosas más como launcher, gráficos del launcher. También en otra carpeta dice gráficos de logros, como premios que pueden estar dentro del juego. Son MP, bueno. Así que vamos a tener que ver cómo descomprimimos esos gráficos si queremos agregar gráficos nuevos. De lo contrario, no podemos agregar gráficos nuevos, están comprimidos. Bueno, vamos a la carpeta de Inits. Aquí nos vamos a encontrar con todos los índices, que vamos a encontrarnos algunos repetidos que vimos en el servidor. En el servidor tenías el código y acá los tenés compilados. ¿Qué quiere decir eso? Que acá los tenés en binario, lo mismo que estaba allá. Mira, voy a abrir este archivo de texto, que parece que es una explicación de algo de programación, que no es necesario que está. Y fíjate, yo leo cabezas, no se entiende nada. Si yo leo cascos, no se entiende nada. Si yo intento leer botas, no se entiende nada, ¿ves? Son puras líneas. Este sí, arma sí, por alguna razón sí. Efectos. FK, que son lluvias, si no me equivoco. Todo está indexado. Y acá incluso hay una parte de quest, que por suerte no está indexada, donde tenés algunas quests. Algunas ediciones de quests hechas en DAT, así que se pueden modificar ahora mismo.
Después tenés. No, esto casi nunca se toca. La versión Mundini nunca jamás se toca. Tenés un update donde veo que hay como versiones. Esto supongo que era para el sistema de parches automáticos de Odrag. Que si no tenemos los códigos, la verdad que no lo vamos a poder usar. Y lo más importante, debería estar por acá, que es el índice de gráficos donde están todos los gráficos. Por lo general se llama gráficos. Y no lo estoy encontrando, así que tiene que estar con otro nombre. Mira, un DAT de consejos. O no estar. No está. Aparentemente no está el índice de gráficos. Eso nos va a dejar en duda de qué es lo que va a pasar acá. ¿Y esto qué es? ¿Autodate también? A ver qué hace el UA.ini. Hay muchos de. Sí. Sí, es el actualizador. Esto es como que está actualizando y ya dejó de actualizar. Básicamente. A veces lo usan así para guardar un numerito y ya es suficiente. Nos estaría faltando el índice más importante de todos, que es el de gráficos. Lo que me hace cuestionar de si el cliente realmente va a cargar o no. Lo bueno es que el servidor tenía el índice de gráficos. O sea, tenía el archivo descompilado. Lo único que habría que hacerlo es compilarlo. La otra es, adentro del pack puede que venga. Lo cual sería la primera vez que lo veo adentro del pack. Lo que voy a hacer es, vamos a sacar el archivo de gráficos que está acá. Que tiene el cliente este. Vamos a copiar. Ojalá en algún momento se deje de tildar el server. O sea, casi, casi. Casi se deja de tildar. Vamos, ja, joder ya. Ja, joder. Ya, termina de cargar, dale. ¿Termina o no termina? Está ahí, abrió. Vámonos, va. Y ahí terminó. Y acá tenemos el servidor funcionando. Y ahí está. Este sería el servidor de Odrag. No es la gran cosa de interfaz, la verdad. Es muy 9.9Z la interfaz. Tenemos la consola para mandar mensajes. Y ni siquiera sé si llegaron los mensajes. Bien. Perfecto. Ahora vamos a ver el lado justamente de los gráficos. Quiero encontrar dónde están los gráficos. O si no están los gráficos, dónde están los índices de los gráficos. Lo que voy a hacer es descomprimirme este archivo de gráficos en la carpeta acá. Descomprimirme. Voy a copiármelo acá. Gráfico.pack. Que estos son los recursos de el World of AO. Y acá hay un compresor. Y yo lo abro. Tiene un descompresor también. Compresor y descompresor. Vamos a ver cómo funciona esto. Le ponemos descomprimir y dice. No encontré. Ok, tengo que meter los gráficos comprimidos en recursos barra cero. Vamos a crear una nueva carpeta acá llamada recursos. Y vamos a crear otra carpeta llamada cero. Esto por el tema de versiones. Y lo pegamos ahí. Y ahora le decimos que sí, no hay ningún problema. Le ponemos a extraer de nuevo. ¡Pum! No se encontraron los archivos de extraer. ¿Qué más le falta acá? El problema de no tener el código es no saber qué es lo que pide. Ese es el problema cuando no tenemos el código, gente. A ver, podemos intentar ver qué tiene adentro el código. Esto no deberían hacerlo, pero. Algunas veces te vas a encontrar con la información que necesitabas justo acá. Formato, ajuste de línea, quiero ver todo acá. Por ejemplo, acá veo el pad que Alberto lo compiló hace mucho tiempo. Acá está la carpeta recursos. Acá está la carpeta graphic.ao. Mira, mira, mira. El archivo se tiene que llamar graphics.ao. Graphics en inglés. Graphics, ajá. No gráficos. Graphics.ao. O sea, ese es el nombre que está buscando en la carpeta. Lo dice acá. El problema es que probablemente si vos lo agarras así medio por arriba no sabes qué es lo que está haciendo. Ahora ponemos extraer y path not found. Bien, ahora falló la segunda parte. ¿Qué pasa? Extracciones, no creé esa carpeta. Vamos a crear una carpeta llamada extracciones. No me dijo que se llamaba así, pero yo ya veo el código. Vamos a hacerlo un cero acá también porque probablemente utilice el mismo esquema.
Vamos de nuevo. Vamos a abrir el descompresor. Lo vamos a extraer y... ¿Desea extraerla? La verdad, sí. ¿Y ahora qué pasó? Está dañado, dice. Operación abortada. Ok, no me dejó extraerlo. No me dejó extraerlo. Me dijo que estaba dañado. Lo cual podría significar... dos... o una cosa casi. Esto es una sola conclusión que tengo. Y es que este compresor que está acá... no es para... no es Audrag. No es compatible con Audrag. Lo cual es un problema. No muy grave, pero es un problema. Esto para abrirlo acá es medio pesadito, así que no me conviene. Bueno, ya tengo el servidor andando. Vamos a ir al lado cliente. Vamos a continuar. Y luego veremos esa parte. O vamos a ver una parte más. Que es que me faltan los gráficos indexados. Yo vi que acá en el cliente... perdón, en el server tengo los grh.dat. Este es el archivo que me falta indexado en el cliente. Por lo que vi... acá Warhawk trae el DIU. Así que puedo pegarlo acá. Abrir el DIU. Pedirle... indexar gráficos. Indexar. Y marcarle que le busque este gráfico de acá. Este archivo DAT. Y acá lo vamos a poner como GRH. Ponle. Pum. Formato inválido. ¿Cómo es inválido? Yo lo vi súper válido este formato. Bloc de notas. Ah, ya viene compilado. Dios. Yo pensé que... al revés. Yo pensé que era al revés, tenía que descompilarlo. Ok, vamos a descompilarlo entonces. Vamos a descompilar los gráficos que venían acá en el servidor. No deberían estar en el servidor. No incluir cabeceras. ¿Por qué? Porque no vi ninguna, ¿lo ven? Va de nuevo, lo abro. ¿Ven que no hay nada acá? Entonces hay que marcarle no incluir cabeceras. Vamos a descomprimir gráficos. Probablemente no con formato especial, sino ahí. Acá ponemos... GRH. Y ahí está, funcionó perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Ahora tengo acá los gráficos de los índices. Eso estaba en el servidor, ¿ven? Ese gráfico.dat no debería estar en el servidor. Estos son los índices, son los gráficos que dicen este número de índice corresponde a este BMP o PNG o el formato que sea. Este es el X. Y, perdón, este es el ancho, el alto, y este es el... perdón, al revés. Este es el corrimiento izquierda... hacia izquierda y hacia abajo. Y este es el corrimiento, este es el ancho y alto del gráfico. Bien. Y este es el número de BMP, eso sí. Esto sería como una animación que hay acá. Y toda la cuestión. De hecho, son gráficos individuales. Los gráficos individuales te das cuenta que tienen un número y el número de acá corresponde sí o sí a un número de BMP o PNG. Y cuando tiene más de uno, 15, quiere decir que esto de que acá, este 115, es una animación de algo. Probablemente es una ropa. Y estos números de acá son los números de índice, no del BMP. O sea, todos estos numeritos que están acá son el número de índice, no del BMP. Y este último que se pone acá generalmente es la velocidad de la animación. En este caso parece que maneja algún otro tipo de fórmula que maneja 1. Tenemos muchas versiones diferentes de algo que manejan diferentes tipos de datos. Fíjate que hay otra vez 1. Es como un estándar acá. Probablemente 1 no sea un segundo, sino que sea un milisegundo o 100 o una cosa así. Lo está convirtiendo en otra cosa, al 1 acá. En algunos AO, ahí el valor es... por ejemplo, 500, que es medio segundo, 500 milisegundos estaría diciendo. En otros AO es 0,5, lo mismo que medio segundo. Y en este AO dice 1, y capaz que ese 1 significa 0,5, y si pongo 2 significa un segundo. Entonces va a depender de cómo lo está leyendo este cliente. Y estas son animaciones, por ejemplo, esta tiene 4 frames y esta tiene 9 frames. No podés poner acá, en una animación, el GRH de otra animación. O sea, no podés hacer que una animación tenga animaciones que la componen. Eso es imposible. Para eso están los otros índices que tenemos acá. El de cabeza, el de cuerpo, etcétera. Que son las animaciones de, por ejemplo, el personaje caminando para arriba, para abajo, izquierda, derecha. Bueno,
Esa es otra agrupación que se hace con los otros archivos que estaban ahí. Este me lo voy a llevar entonces al cliente, porque no lo tenía el cliente, y lo voy a tirar acá. ¿Ves? Ahí tengo el GRH adentro del cliente, no adentro del server. Y si voy un segundito al server, buenas, buenas modem, fíjense que voy a body, que este estaba descompilado, así para que más o menos entiendan qué es lo que se ve acá. ¿Ven? Esto sería un índice de cuerpos de animaciones. Entonces acá te muestra esto que está acá, el GRH de la animación caminando hacia arriba. Esta es la animación caminando hacia izquierda. Esta es la animación caminando hacia abajo. Estas serán las animaciones. Esto. Y este es el corrimiento para centrar la cabeza dentro de la animación. Porque de golpe la cabeza te queda muy arriba, muy abajo, etc. Depende de la animación, ¿no? Bueno, y este sería el civil humano, elfo civil, etc. Entonces acá tenemos todos los cuerpos. Este es un gallo. Y quisiera saber en qué multidimensión existe este gallo que tiene más que cuatro movimientos. Este gallo camina en diagonal o qué onda. O sea, no sé por qué este gallo tiene eso. No se usa los diagonales que yo sepa. O sea, todo esto no debería existir. Bueno, esto va a pasar en todos los casos. Por ejemplo, hasta las botas pasa. O sea, la bota caminando para abajo, la bota caminando para arriba, la bota... Acá te explica, mira. Norte, este, sur y oeste. El sur, en el lado, el sur, es abajo. Todos los NPCs, PJ, siempre que aparecen, que respawnean o lo que sea, aparecen mirando al sur. Cosa curiosa de la O, pero el sur es abajo. Y acá tenemos, por ejemplo, los cascos, también son animaciones. Este es el número de la animación del casco. O sea, al casco, cuando dice ropaje, por ejemplo, la ropa, está hablando del body. Entonces, si dice ropaje 3, es este. De hecho, acá abajo tiene que haber ropaje, en serio. ¿Ves? No, ropaje, por favor. Ahí. Armadura imperial, túnica, vestida. Este es el ropaje. Esto es lo que se pone en el DAT como ropaje. Entonces tenés... Primero tenés el BMP, que tiene un número. Ese BMP que tiene un número, tiene un GRH index. Un gráfico index. Ese gráfico index tiene un GRH index de animación donde ese se utiliza para hacer la animación. Y luego esa animación tiene un número del índice de cuerpos. Y ese es el ropaje que se pone en el objeto. Que tiene un número de objeto. Van a ver que hay una locura de números que están todos relacionados entre sí. Y bueno, esa es la razón principal por la cual a veces es medio complicado agregar nuevo cuerpo, nueva cosa. Bueno, visto los índices, vamos a ver cómo funciona un poquito el cliente. A ver. Como ven, no tiene nada especial por fuera. Vamos a ver si lo podemos ejecutar bien sin que salte nada. Common Control nos saltó. El Common Control, ya sabemos por qué nos salta el Common Control. Es la barrita de progreso de toda la vida. Falla, explota todo, decís, ya no puedo programar nada así. Bueno, más o menos, sí puedes programar. Tenés que venir a componentes, buscar el componente actualizado del Common Control. Este es el que falló, de paso. De hecho, si yo quiero aplicarlo, ahora no falla. Bueno, y lo mejor sería buscarme una versión más nueva. Ah, está bien, vamos, ese. Esta es lo más probable es que haya fallado la barrita de progreso. Fíjate que cuando falló, tiró un montón de mensajes. Esos mensajes hacían referencia a alguna de estas ventanas que están acá. Estas son las ventanas, el diseño de las ventanas, ¿no? Yo, para poder encontrarlos ahora, ¿cuáles fueron los que fallaron? Porque no quiero volver a abrir. Vengo, por ejemplo, a código. Y acá me voy a encontrar con esto, ¿ves? Este archivo log. Acá falló. Acá falló un web browser, por ejemplo. No falló lo mío. De hecho, no me falló a mí, falló en 2017. A alguien le falló en 2017 eso. A mí no. Entonces esto lo podemos borrar porque ya no existe ese error. Bandeja de entrada no me falló a mí tampoco. De hecho, hay muchos logs. Podés ordenarlo por tipo. Y borrar todos los logs viejos. Y solamente quiero lo nuevo. A ver. A mí me falló solamente esto. O sea, esto me falló a mí. Lo otro le falló a alguien más, pero no, a mí no. En navegación falló la barrita de status, una imagen list y un toolbar. Ah, la pelota. Y en opciones falló un slider, que es este. De acá es slider.
Y en volumen falló slider también en varias barritas de estas. Soy en un lío acá. Bien, pará. No pasa nada. Vamos a abrir nuevo. No guardamos. Nuevo. Yo ya vi que esto funca igual. Vamos a probar de nuevo. O sea, vi que el componente existe y funciona, ¿ves? Funciona. Y ahora vuelvo a abrir el proyecto, a ver si se arregla. Sigue roto, vale, sigue roto. Ya vimos cómo arreglar esto la otra vez. Así que vamos a tener que hacer lo mismo. Vamos a crear un nuevo proyecto. Esto es un hack para actualizar DLLs cuando tenés problemas de conflictos antiguos. Entonces, este es el DLL que está probando el problema, pero anda. Ese es el tema. Primero te tiene que andar, anda. Voy a pegarla acá. De hecho, acá tengo el slide si quisiera verlo. Así es, más o menos como se ve. Guardo. No guardo. Compilo nada más. Voy a compilar esto. Ah, perdón. No compilo. Guardo. Como, decidiste. Lo voy a guardar acá, voy a hacer un temp. Solamente tengo que guardar, es así. Y lo guardo. Ahora cierro Visual Basic. Borro estos tres de paso ya que no me interesan estos logs. Y voy a mirar lo que guardé. Esto es lo que guardé. Son los archivos que se crearon como si estuviera haciendo un nuevo código, ¿no? Voy a abrir el proyecto con un editor de texto normal y corriente. Esto que está acá. Y me voy a copiar la línea que utiliza la misma DLL que me está dando problemas en el cliente. Me copio esta línea. Cierro. Me voy al cliente, que es el que está tirando el problema. Voy al archivo mismo del proyecto. Abrir con... Ahí está. Y busco dónde está la DLL que me da el problema acá. Que ni la veo. O sea, no es esta la DLL que me da el problema. Ni esta. A ver dónde está. Acá está. A veces no está arriba, está escondida. Y ahí está, la selecciono así como si estuviera ahí. Lo mismo que copié, lo pego acá. Y esto, básicamente tiene el hack, por decir así, de la nueva versión o de la versión que yo tengo. Que es incompatible con la que tenía el código. Entonces yo guardo ahora y todo lo que estaba debería cargarse con esa DLL. Y ya no tengo el problema. Y automáticamente acá está funcionando y las ventanas esas que tiraban el problema ya no tienen ningún problema. Así yo voy a, no me acuerdo cómo se llamaban. Ventanas, o no me acuerdo cómo se llamaba. Torneo participar. No sé. Una de estas que estaba tirando el problema ya no tiene ningún problema. De paso, así se veía la versión de Cuxi no, de Aodrag 7.7. Ah, pero esta interfaz la hizo Lazarin. Esta interfaz me recuerda muchísimo al GSAO, GSZO. Está muy igual, muy igual. O sea, muy bonita además. Bueno, a ver, vamos a darle, obviamente compilar me puede dar problemas. Voy a fijarme si no tiene algún parámetro extraño. No tiene nada. Autodate. Listo, no sé qué, sacáselo. No sé qué hace eso ahí. Acá también tenemos la versión 8.8.8 en todo, parece. Una versión especial de 8.8. Y antes de darle a ejecutar, vamos a revisar dónde está la IP del servidor, por este caso. Este es el login. Acá tenemos el selector de server. Y anda a saber dónde está el selector del servidor. Fíjate que puede ser que lo sacaba de una web o algo. Entonces lo tenés que revisar un poquito acá. Es que acá está varias webs de donde podía sacar el login. Acá hay unas otras URLs. Current IP. Bien, vamos a buscar dónde está Current IP dentro del código. En algún momento esto se inicializa con algo, ¿ves? Ok, está puesto con la IP local. De paso hay un flag acá que dice si es local y hay otro que refresca con el local siempre. O sea que esto sale siempre con el IP local. Bueno, vamos a darle play a ver qué pasa. A ver si falla la cargada de gráficos o algo. Este sería el cliente. Como yo le puse, estaba todo bien, le puse continuo. Me dio problema DirectX. ¿Vale?
Problema dir X. Luego parece que quiere intentar arrancar, pero otra vez Visual Basic parece que se tildó, así que de hecho se cerró de golpe, mira. Se cerró hardcore Visual Basic. Bien, el problema con DirectX me pidió ir acá, pero no voy a ir ahí. Lo que voy a hacer es irme a las 1010 setup y probablemente voy a descargar y actualizar la librería de DirectX 8 o 7, 7 aparentemente, 7. Entonces vamos a venir acá, le voy a poner descargar. Que pasó, está desactualizada la versión que tenía acá, de base. Listo, y registrada. Importante que esté registrada, listo. 8 DirectX 8 no hace falta, porque AudraC aparentemente funciona con DirectX 7. También me puedo fijar dentro del código. Donde acá en referencias, y acá veo que utiliza DirectX 7. Si utilizara DirectX 8, acá debería obviamente DirectX 8. Bueno, le doy play. Página web le di. Página web que sigue existiendo, gente. Así que el Facebook ahí de AudraC, la revolución me manda ahora. Que es una nueva, ultra nueva versión. Pero estamos viendo una versión mucho más vieja. Y ahora ya no tengo ningún problema de DirectX 7 porque ya está andando. Servidor español. Servidor español. Bienvenido al mundo AudraC. Bien, está andando bien. A ver. Vamos a crearnos un PJ. ¿Cómo se hace acá? Crear ID. Una cuenta real. Vamos a poner un mail real, aunque probablemente no sirva para nada. El servidor ya lo tenemos abierto en la máquina virtual, así que... Has creado una cuenta en AudraC. Anota la contraseña y recuerda que siempre son 5 letras y en mayúsculas. Una vez dentro del juego la debes cambiar para que no se te olvide. Ok, en teoría me creó una cuenta, pero me debería haber mandado un mail. Yo no abrí el sistema de mails. Entonces esto no mandó nada. Al menos no nada para mí. A ver, vamos a intentar loguear. Quiero ver qué es lo que dice. No dice nada. No dice nada. Acá tengo menú de opciones. Uy, guarda todo, reiniciar, le puse. Bien, pelota lo mío. Quiero saber si te está conectando el conectar del cliente. A ver. Acá tengo la ventana del cargando. Todas las ventanas están acá. En todos los códigos siempre vas a encontrar todas las ventanas. El conectar, este botoncito que está acá, hace algo. De hecho, desconecta, parece que fuera. Va al crear cuenta. ¿Por qué va al crear cuenta? A ver, ¿qué es el crear cuenta? A ver. Crear cuenta. Es esta. Y esto va al servidor. A ver. Le pega al servidor y luego habla sobre el tema de la creación. A ver, vamos a buscar un poco sobre el servidor. A ver si llegó la pegada al servidor. Espera, más fácil. Lo tengo acá abierto. Este es el cliente. Vamos a hacer otra ventana. Y vamos a ir al servidor. Y acá en account. No se creó nada. Bien. Entonces no le pegó al servidor. Ahí ya sabemos que no le pegó al servidor. Bien. Vamos a ver qué onda con este connect que está acá en el server. Esto está en el main, dice. A ver, vamos al main. Para saber por qué no salió la conexión hacia el servidor. Este no es. Este no es. Este es Socket 1. Bien, este es el que se está conectando. De hecho, no me gusta que use esto, pero bueno. ¿Qué puede estar pasando acá? Probablemente si está el sistema de seguridad activado, está siendo bloqueado por el sistema de seguridad. Esa es una. A ver si puede marcar acá. También quiero saber si se desconecta. Y quiero saber si tira algún error. Nada, si tira algún error, tiraría el mensaje, creo yo. O le doy ahí, play. Se puede crashear el cliente. Acuérdense que está medio en debug esto, así que... Visual Basic. Servidor español. Crashea todo lo que puede. Bienvenido al mundo AudraC. Voy a poner así, simplemente para que haga el intento. Ahí llegó. Llegó un disconnect. Ahí llega y le está pegando con 8888888 al give me the val code. ¿Qué IP? ¿Qué IP? ¿Qué IP? ¿A qué IP? ¿A qué IP?
Ah, acá desarma el IP, no sé qué minga hace. ¿Qué es esto? Acá desarma la dirección como para evitar que te hackeen el... No, esto es Spoof Network. Para evitar que alguien esté escuchando a qué servidor se conecta. No importa, a mí me salta el firewall acá con la IP. Entonces, toda esta estupidez que hicieron acá no sirve para nada. Para nada, literal. Ok, intenta mandar un gimme va al code con el número ese a el servidor. El servidor no me responde. Así que ahí es cuando crashea todo. Lo que voy a hacer, ojo que abrir un nuevo servidor es realmente traumático acá, por lo que tarda. Lo que sí puedo hacer es ponerle que cargue un solo mapa y fin del problema. Que creo que es lo que voy a hacer. A ver dónde está el servidor abierto acá. Ya está. Vamos a salir del server. ¿Sale o no sale? Ah, el server está en pausa. El server estaba en pausa. Ok, si el server estaba en pausa, tengo una explicación para que no haya funcionado esto. Va de nuevo. ¿Por qué estaba en pausa el server? Servidor español. A ver. Vamos a probar de nuevo. Bienvenido al mundo El servidor no debería estar en pausa. Va, siempre va a esa línea. Luego viene esto. El servidor estaba en pausa y por eso no funcionó. Bien, pará. Pará. Ahora entonces, vamos a crear nueva cuenta. Sí, está todo bien, esto ya sé. Ahora el servidor está andando. Vale, nomás. Vamos a crear la cuenta. Muy bien. Has creado una Ahora me cuenta. aparece una clave acá. Esa es la clave de la cuenta creada. De hecho, esa clave debería estar. Fíjate que se crea acá un archivo nuevo en la carpeta Accounts del servidor con el nombre de la cuenta. Y esto obviamente lo puedo editar con TXT. Abrir con, por favor, TXT. Y acá probablemente también esté la contraseña que me acaba de crear. Ojo, la contraseña que está acá está con hash. No es legible, legible. Vamos a guardarla por acá porque después me voy a olvidar cuál es. XS, XS, QN, W. Esa es la contraseña para loguear. Ok. Aguardo ahí, no pasa nada porque este archivo lo va a volver a pisar. Entonces, esa es mi contraseña para loguear. Listo. Vengo acá. Pongo la contraseña que se supone que me mandaban al mail, pero me la manda acá. Y ya entré. Ahora puedo conectar PJ, crear PJ está acá. Cambia las puntuaciones de Acuérdense, si uso el nombre Hide, yo lo dejé ya puesto en los DAT. obtengas unas buenas puntuaciones. Es aconsejable obtener dos No, carisma, no, qué bueno. Carisma le subía. Va y le sube carisma, ahí va. Y ahí vas haciendo los DAT como te quieras. Como lo quieras dejar. Y después elegí la raza, el género, la clase. Y acá le pones también esto otro. O sea, tiene un montón de variables a comparación de otros AO para configurar acá. De hecho, no, mejor resistencia, ¿no? O sea, si sos un mago, ponete resistencia mágica. O resistencia física o lo que sea de resistencia. Listo, continuar. Crear el personaje y dale. Chan, 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 chan. Y ahora, ¿qué podría estar pasando? Yo creo que ya conectó, así que de problema de seguridad no creo que sea. A ver, del lado servidor no se va a crear nada nuevo acá, salvo que acá sí se tiene que haber creado algo, que es el número de la cuenta, pero no, no pasó nada. Y acá en char files debería haber creado hide, que no lo veo. Veo como un char file viejo ahí, pero no veo mi char file. A ver, ¿qué pasó acá? Yo puse crear y no pasó nada. Sí, porfa. Acá debajo puedo ver el cifrado que envía, que es brutal. Brutal el cifrado. Server no dice nada. Pero el cliente no está creando nada tampoco. El server está andando. Esto está bueno saber si no se me tilda el server. Perdón, es el server, es el cliente. Están los dos andando. Sí, porfas.
cambia las puntuaciones de tus atributos pulsando sobre el dado rojo hasta que... Bueno, Hide no lo quería crear. ¿Habrá una protección de que si es Nick creado como admin no se pueda crear si ya si no existía? Puede ser que eso sea algo del servidor. Capaz que el servidor estaba protegiéndose y diciendo no, no puedes crear algo llamado Hide porque es un admin. Igual lo podemos hackear ahora porque podríamos venir acá. Acá se creó el charfile con la H. Ah, ok. En cada carpeta, parece que acá en este servidor se organiza por carpetas. Acá está mi PJ, Hidex, creado. Y este sería mi charfile donde está toda la info de mi PJ. O sea, acá está todo. Para pegarte la mega editada, bueno, está acá. Si estaban, si no estaban, qué clan tiene, cuánta vida tiene, está todo acá. Los skills que tiene, cuál es el mail que tiene, en dónde está parado, cuál es la IP, todo. ¿Qué objetos tiene el inventario? Etcétera. Vamos a loguear. A ver. Doble clic. Clic y conectar. Clic y conectar. Clic y conectar. Y acá estamos. Esto. Esto que estamos viendo acá. Es el AoDrag 7.7 funcionando en la máquina virtual. De hecho es el primer AO que me funciona bien las dos partes en la máquina virtual. Sí, no me dejó compilar, pero sí me funciona la voz. Ok. Señor, siempre caña de pescar, venden acá. Pero no soy GM, ¿viste? Vamos a poner barra salir. Voy a salir acá. Y recuerden que yo les dije que para hacer un GM tenía que tener el monombre. Si yo me cambio el nombre acá... También puedo ir a la lista esa del admin y agregarlo. Pero yo me puedo cambiar el nombre por acá. Voy a fijarme si adentro no hay otra vez el nombre. Porque a veces puede estar dos veces. O sea, si llega a estar acá adentro hay que cambiarlo también. No. Es solamente el nombre del archivo, es el nombre del PJ. Y la otra es sí o sí ir a la cuenta. Y acá sí o sí va a estar el nombre. Así que acá es donde tenés que pegarle la editada. Más importante. Fíjate que acá está el texto que yo hice y no me lo borró. Sino que directamente siguió a partir del texto que yo hice. Y estos serían todos mis PJ. Y este es el banco. El banco en común que tienen los PJ también está ahí. Ahora que tengo Nick DGM. Si yo logueo... Ah, de hecho tengo que copiarme el login. Si es que se me borró o algo. Porque no cambié el password, ¿viste? Me lo copio. Ahora, si yo vuelvo a loguear... SPJ se vuelve GM. Porque ya el nombre es de GM. Entonces ahora soy un GM. Entonces me puedo mover con el Shift. Los GM se mueven con Shift. No sé si alguien lo sabía, pero los GM se mueven con Shift. Caminan con el Shift, clic, Shift, clic. Después acá que tengo el número de online. Tengo acá las quests. Tengo acá los hechizos. Uy, abrí el mapa. ¿Te parece al otro mapa? ¿El mismo formato o no? Es más o menos el mismo formato que tenía el otro mapa, pero solo que este está un poquito más nuevo, más lindo. Después tengo los hechizos acá, tengo el dardito. No tengo puntos de skills de eso, tendría que asignarme skills. Tengo acá más info sobre el server. Ahí acaba de cerrarse la conexión. Pasó algo, un paquete, algún error hubo. Y se me acaba de cerrar la conexión. Y fíjate que tenía esto justo cuando había un error. Algo le pasó cuando abrí ese menú. Y acá está el mensaje de error que tendría que haber visto. Cuando abrí este menú de info de todo el server, falló algo en el servidor probablemente. Servidor español. Y me desconectó. A ver, vamos a ver el código del server. El código del server sigue andando, o sea que no se crashó el servidor. Se cerró el cliente nada más. Vuelvo a conectarme y... Y funciona de nuevo, ¿ves? Hay algo acá, algunos botoncitos que este mejor es el ranqueo, ¿viste? ¿Quién es el mejor jugador, etcétera? Probablemente pide un archivo que yo no tengo y explota todo. Eso puede ser. Después tengo acá parties, castillos. Acá está la info de los castillos. Probablemente me puedo teletransportar. Yo. 50, 50, 50. No sé cuál es el mapa 50. Pero ahí llegué. Estoy en el mapa 50. O sea, de esta forma nosotros podemos movernos en todo el mundo. Lástima que no tenemos minimapa acá.
O sea, tenés que saberte y conocerte todo el mundo para saber cómo irte en este mundo. Entonces, esta sería la primer parte que ya tenemos andando del server. Ya tenemos todo. Ahora viene el tema de... Vamos a ver el temita así último. Ya con los que nos queda de horario. El tema del editor de mapas. Porque ya podemos agregar cosas. El tema de los gráficos. Alguien... Pasa comunidad. Gracias por ver este stream. No te olvides de seguirnos en YouTube para no perderte los próximos videos. Larga vida al Argentum Online. Nos vemos la próxima. Bien, ahí pasó el bot. Y para el tema de los gráficos, vamos a tener que ver acá, viste, dice carga gráficos, este archivo. O sea, no es imposible. Pero hay que agarrar el archivo que hace la lectura en el cliente y hacer que lea exactamente como estás acá y lo guarde en el formato que tiene que ser. Aparentemente son BMPs. Más que nada para poder exportar los gráficos. Pero el código está acá, está en el cliente. Así que no es nada complicado tomar el código que está acá y hacer el exportar. De hecho, aparentemente sí lo hace. Extract, dice. Y lo guarda en algún lugar de temporales. Así que los gráficos se están descomprimiendo en un temporales. Es interesante la data. Uy, ¿qué es esto? Esto parece que es todo... Esto no está bueno. Pero parece que han metido todos los objetos que estaban en los inis. Metidos acá. En la data. Igual que los hechizos. Como si el cliente tuviera toda la info del server. Supongo que es para un tutorial o algo. Pero la verdad... Si no tenés un programita que te haga eso automático... vas a hacer problema nomás. Bueno, voy a cerrar el cliente. Voy a cerrar el server. De hecho, no necesito ninguno de los dos. Oh, el server, Dios mío. Está haciendo world save el server. Probablemente está haciendo world save. No tengo forma de cerrarlo de emergencia, aparentemente. Y vamos a ver si podemos leer los mapas con la versión que tenía World of AO. Vamos a ver si nos sirve de algo de lo que tiene World of AO. Que tiene un editor de mapas. Anda bien, parece. Vamos a ponerle play. Nos tiró que hay problema en la carpeta init. Que me falta recurso gráficos.int. No pasa nada. O si pasa algo, no sé. O sea, creo que sí, porque son los índices de los gráficos. Así que... Vamos a ver acá. En la carpeta init. Hay un montón de gráficos.int. Pero acá me había tirado uno en particular. ¿Cómo se llamaba? De nuevo. El archivo se llama... Ah, un gráfico en particular el problema. 27.137. O sea, no hay gráficos... En general rotos. Hay uno solo nomás. Vamos a ver si esto funciona para leer los mapas que tiene el server. A ver. Vamos al servidor. Vamos a ir a maps. Vamos a ir al mapa 1. Y archivo no encontrado. ¿Qué está buscando acá? Probablemente esté buscando el punto .dat. Acuérdense que yo les dije que los mapas venían con 3 partes. Y como esta versión trae 2 solamente, el mapa.dat me está generando un problema acá. If file exists. Si no anda eso, puedo usar el dir. Le voy a terminar programando algo acá en pequeño. File.file. Si esto no existe. Exit sub. Ah, de hecho puedo hacer la misma línea. Básicamente esto lo que estoy haciendo acá es agregándole que si el archivo ese no existe, si no existe el archivo este, corte acá y no salte el error, porque si no me va a intentar leer un archivo que no existe y falla todo. Voy a darle play de nuevo. No coincide los tipos. ¿Qué tipo? Ah, el dir no funciona así. Funciona si no existe es así. Bueno, con un solo igual, Dios que soy. Ahí está. El dir me devuelve un número. ¿Verdad? No, un string me devuelve, maldita sea. Si viene vacío es que no existe, ahí está. Si el string viene vacío es que no existe. Ahí da ese error, no pasa nada. Venimos, vamos a cargar, ponemos a abrir. Ponemos gráfico, vamos al 34. Ahora no tiró el error, pero ven... Que fíjate que leyó algo acá, porque yo veo algo en el minimapa, pero no veo los gráficos. Tampoco veo la consistencia del mundo, es como que está muy... ¿Ves? Veo los NPCs, diría.
pero no veo la capa de los gráficos. Bueno, en la car... Uy, ¿qué hice? Cerré todo, vámonos más. Cerré todo, ¿no? Cerré la máquina virtual, vámonos más. Maravilloso lo mío. Ahí voy, súper reloj, ahora no tengo ni viso, nada. Rompí todo, vámonos más. Puede pasar. Podía pasar que siempre me equivocara y de hecho me salta una ventana que yo le digo que siempre me salte. Para que me obligue a confirmar si voy a romper todo. Pero bueno, siempre me olvido y rompo todo. Ahí está. Voy de nuevo ahora. Vamos a hacerla rápida. Había otra segunda carpeta. ¿Qué pasa? Dentro del Word Editor había otra segunda carpeta. Por ejemplo, hay dos carpetas más. Igual que una carpeta que se mapa 7.0. Entonces, capaz que no era el Word Editor correcto. De hecho, acá este está ejecutable y todo. Faltan todas las DLL acá. Todas las DLL me faltan. Todo, hecho percha. Claro, no tengo visual acá. Está todo hecho percha. ¿Y qué? ¿Se queda intentando entrar todo el tiempo? Parece. Parece que reintenta infinito. Vámonos más. Bien, vamos a intentar arreglarlo lo más rápido posible. Con el admin list setup. Pará, con el admin list setup. Con el registrar librerías. Este. Uf, ¿qué pasó acá? Registrar librerías, ese primero. Y luego con el visual portable, a ver. A veces con esta combinación. Este también. Con esta combinación a veces funca. El visual no lo voy a usar, simplemente quiero que esté como registrado, ponele. Entonces ahora. Avanza a poquito y ahí se falló. Y este otro que pasaba, a ver. Porque encima muchos Word Editor veo acá. Está tirando con el Common Dialog. Vamos a registrar esto, a ver. Como control, descargamos y registramos. Y a ver ahora. Se están cerrando todos los Word Editor. O sea, yo los abro y se cierran. Y el que estaba acá. También hace lo mismo. Ufa. No llegamos a ver el Word Editor, la verdad. Pues siempre tenemos problemas con el Word Editor. Es la última parte y nos queda muy, muy rápida en el directo, eso es lo que pasa. Es complicado meter toda la creación de una O en simplemente 2 horas, pero, viste. Y más todavía cuando tenés que armar las partes porque tenés todo incompleto, le faltan cosas. No hay que registrar Visual Basic acá. O sea, la única forma que esto me funcione sería registrando Visual Basic y volviendo a probar. Probablemente, para la parte del editor de mapas, tengo el código de cómo se cargan los mapas. Están en el cliente. O sea, si yo voy al cliente, tengo el código de cómo se cargan los mapas, cómo se cargan los gráficos. Me falta adaptar las dos partes. O sea, para estar seguro, habría que armar 2 códigos que los tenés. O sea, tenés el cliente. Si tenés el cliente, ya tenés todo. Ya tenés la mitad hecha. Dios mío, con esto. Tendré que volver a instalar Bison. Igual, ya creo que me entendieron. Una vez que vos ya tenés el cliente, ya tenés el código del servidor, ya tenés el código del ya tenés el código del indexador, de la parte de los init. Que tengo que volver a hacer esta parte. Más que nada para que quede claro que dentro del código del cliente, el cliente es el que tiene todo. Y si el cliente no lo tiene, el server también. El server carga todos los mapas. O sea, carga todos los tipos de mapa. Normalmente el cliente no tiene todos los tipos. Tiene capaz el punto .map y no tiene el punto .inf. En este caso, más que nada. Entonces el punto .inf probablemente lo tenga solamente el lado servidor. Y bueno, ¿cómo se carga el .inf? Está del lado servidor. ¿Cómo se carga el .map? Probablemente también esté del lado servidor porque para algo lo tiene también. Entonces, las dos partes se pueden hacer así. Desde uno. A ver, voy a abrirme otra ventana acá. Ah, ahora no me deja abrir ventanas. Ah, es profesional. Ahora sí que se abre una ventana. Bueno.
Acá tengo la liberación. Voy al lado server primero. Vamos a ver. ¿Dónde está eso del cargado de mapas? Probablemente acá. Cargar mapa. Probablemente se llame así. Vamos a ver. Load map. Load map. Data. Entonces acá tenemos la lógica de cómo se cargan los map, el map.dat primero. Y acá tengo la lógica de cómo se lee la cabecera de en el punto map y en el punto inf. Y en el punto dat. Hay una parte acá que dice punto dat. Entonces yo tendría tres archivos acá. Acá tengo toda la lectura, que lo que tendría que hacer es que Word Editor lea esto. Y eso sería suficiente para poder hacer que Word Editor funcione. Y para la segunda parte tengo que ir al lado cliente. Y leer, de hecho, ¿dónde está acá? Acá bah, que no tiene el iconito, no lo veo. Este. Tengo que venir a este y acá me busco el gráficos.pack, que así se llamaba. Este. Y acá vengo el extract data. Que esto va a significar descomprimir todo. No sé si acá mismo. No, porque acá pide el nombre del archivo. Acá busca el archivo dentro del extract. Entonces el extract lo vas a tener que recorrer todo. O sea, no sabemos cuántos archivos hay. Y esto que está acá es la lógica de descomprimir el archivo. Entonces ya tendrías todas las partes armadas. El descompresor, que obviamente haces la inversa. O sea, si esto es get, pones put y estarías comprimiendo. O sea, puedes hacer el compresor y el descompresor con el mismo código. Y lo mismo con el otro editor de mapas. Puedes hacer el que lee mapas y escribe mapas con el mismo código de... Con tener el código de cómo se lee, ya sabes cómo se escribe. Es por la inversa de lo que se lee. O sea, en el mismo orden, pero al revés. O sea, si primero se abre el archivo, bueno, esto va a ser igual, se abre el archivo. Acá, en vez de leer, se escribe este dato primero. Acá, en vez de leer este dato, se escribe este dato primero. Acá, en vez de este for va igual. Y acá, en vez de leer estos datos, se escriben estos datos. Y ahí tendrías el crear. Y eso sería todo, gente. Esto sería todo para crear un AO Drag Mod Ultimate. El único código que no tenemos es el del Atlas viejo este. Pero tienen dentro del cliente el mundito del mapa nuevo. Así que sí se puede editar, gente. ¿Algo más? ¿Alguien tiene alguna duda o no? Estamos ahí. Estamos acá en YouTube. Cualquier cosa, queda el video. Para el que tenga alguna preguntita o algo que haya quedado. Gracias, gente, por pasarse. Ahí vamos intentando sumar los follows en Kick. Ah, tiren follows offline si quieren, ¿eh? No hace falta que estemos online para que tiren follows. Así que vamos sumando por acá, por de a poquito, pero vamos a ir sumando. Y dentro de poco llega la PC, vamos a terminar armando la PC nueva, vamos a hacer un directo de eso. Vamos a seguir pidiendo follow hasta que lleguemos al afiliado, así que... Después ya del afiliado no estamos tan necesitados de follow. Es para hasta el afiliado nomás. Bueno, gente, buena semana. Probablemente esta semana ya... El micro ya tiene que estar acá. Así que esta semana tengo que armar todo por acá para hacer el ensamble. Y lo vamos a hacer en directo. Y también puede que haga un directo off de YouTube. En Kick, por eso, si me siguen en Kick mejor, porque así van a ser notificados. O en Discord también tienen el link ahí. Y lo vamos a ver. El tema de preguntas y respuestas probablemente voy a hacer. Más que nada para atraer público nuevo y para conseguir los follow que falta, hay que hacer más. Siempre hay que hacer más igual. Bueno, gente. Chau, chau. Buena semana. Adiós.